se dirige con él y ya pues le pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieres saber, Alejandro, verdad? Quiero saber, a él lo que le interesaba en ese momento era saber si todos los que participaron en la conspiración para matar a su papá habían sido castigados. Entonces, pues acá el oráculo pues empieza a poner en trance, en un... Se pone sus ojitos de huevo cocido. Pone sus ojitos de huevo cocido y me está llegando la revelación. Y ya le dice, ¿sabes qué? Todos fueron castigados. Y Alejandro dice, bueno, relax. Oh, sí, bueno, pues vamos, menos mal. Pero le dice, ¿sabes qué? Tú estás predestinado, tú vas a ser... Nadie te va a parar. Lo mismo que tu mamá. ¿Te acuerdas lo que te dijo tu mamá? Sí, pues es mi mamá. Alejandro, qué bueno. Oye, pues ese oráculo este no sabe, o sea, ¿cuánto tú pagarle? No, no, mírale. Con el cuate es lo que se necesite. Es que, bueno, sabemos también leer baraja y todo eso. ¿Podemos leer este? No, pues, ya estaba Alejandro, y pero ya va de otra manera, ya va él como levantado y todo. Y estos, si los egipcios, que es un, este imperio, esta civilización, le están diciendo, eso sí es cierto, ¿no? Ya no hay de dónde hacerse. Entonces, hay por ahí una anécdota que llega a una ciudad que había fundado un rey que se llamaba Gordio. Y precisamente Gordio había dejado en una carreta, en un báculo, un nudo, el cual no se le veían las puntas, se llamaba nudo gordiano. Y la leyenda decía que quien rompiera, que quien deshiciera el nudo, sería el rey de Asia. Y conoce la leyenda y ve, ¿dónde está el famoso nudo gordiano? Entonces el que lo deshaga va a ser el rey, sí. Va a ser el emperador, sí. Va a conquistar a todos, sí. De veras, ahorita, sí. Y saca su espada y rompe el nudo. Y claro, no faltó alguno que dijo, ¡ah! Pero él dijo, a mí no me dijeron cómo lo deshiciera. ¿Sí? Entonces dije, no, ¿y cómo reclamarle? ¿Y cómo reclamarle, hijo de? Y ahora hubiéramos puesto un instructivo para que no nos saliera un mamón. ¿Un qué? Un emperador como tú a hacer esto. Y entonces, pues de ahí ya él va caminando pensando que, o sea, ya va en su camino diciendo, ya, todas las señales indican. Bienvenido a Mobile Legends. Soy la mera verdad aquí. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Fue entonces cuando Alejandro Magno se dirige hacia el sureste. Él va directo a la capital del imperio persa, a Susa. Pero claro, Darío no iba a permitir que llegara a Susa sin presentarle batalla. Y lo espera en la llanura de Gaugamela, que está ahorita como la zona de Mosul en Irak. Ahí lo espera, pero le prepara hasta el campo, o sea, lo deja parejito, más, mete como tiene tanta de esclavos y gente, Darío, deja hasta aplanado el campo de batalla. No, pues, pero lo deja así porque no quiere que sus carros de batalla se vayan a activar y que los carros de batalla. Pero lo que no pensaba es que las falanges macedonias funcionan, pero como reloj suizo, en las zonas más planas. Esas falanges prácticamente le habían dado el triunfo al rey Epaminondas. O sea, era una innovación que había funcionado perfectamente para la guerra, para los griegos. Entonces, para las falanges griegas, pues estaba toda madre, cabrón. Yo, porque yo estaba en una zona alta, Alejandro, y pero bien. No, lisita, planadita, casi hasta la mojaron ahí, esperando el partido, el partido. A la batalla de Culloden, donde despedazaron a los escoceses y los ingleses, precisamente fue porque estaban en un lugar así súper llano, y pues los podían ver, o sea, no tenían ni dónde esconderse, y pues fue cuando les partieron su madre, ¿no? Entonces, mala estrategia, si se van a la guerra, porfa, no agarren lugares así de llano, consejos de guerra. De hecho, en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, habla de esto, de que cuando
esperes a tu enemigo, espéralo en una zona alta. Tú estás en una zona, estás en una zona alta. Bueno, el caso es que se lo pusieron pero bonito el campo ahí a este a Alejandro. Y se va a iniciar la batalla y uno de sus generales de Alejandro, que se llamaba Parmenión, era, le aconseja, ¿sabes qué? Vamos a atacarnos en la noche, pero Alejandro no le gusta la idea, porque igual les puede ir mal a los dos, por llamarlo de una manera. Amanece e inicia la batalla. Y Alejandro, no voy a dar después de la batalla, porque esta batalla está muy, muy platicada, muy discutida, porque fue una estrategia, una guerra donde Alejandro mostró su capacidad estratégica y su capacidad de táctico. O sea, él era un gran táctico, pero era un gran estratega también. Esas características solo las tenía Napoleón, o las tuvo después Napoleón, mejor dicho, de que ver el campo como una estratega a nivel macro y como táctico, que ya te mueves dentro del campo de batalla. Que Alejandro tenía esas dos cualidades. Y eso era la batalla, pues, cruentísima, ¿no? O sea, miles, imagínate. En esa época se hablaba de que había 500.000 persas contra 40.000 griegos, pero actualmente algunos cálculos un poco, pues, menos disparados y que hablan del tamaño de del campo de batalla y por las maniobras, etcétera, hablan de que es como la mitad, como unos 250.000, que de todos modos eran muchísimos, ¿no? Entonces, Alejandro Magno se va contra el rey, porque debo decirte que el rey, como bien decíamos hace rato, el rey estaba por allá echándose unos buenos pistos platicando, y sus soldados en guerra, y Alejandro, él estaba al frente, y no solo eso, sino que estaba un casco de unas plumas blancas o rojas, de hecho, que veía donde andaba, y no sé, literalmente decía, acá estoy. No es tan buena idea, pues, pero actualmente no. En ese entonces era como una... como demostración de poder, ¿no? Exacto, era como decir... El ego a todo lo que da. El ego sobre una montura, ¿no? Véanme, ahí voy, y voy con ustedes. Entonces, te pasas a gran velocidad y dices tú, no, este tipo va haciendo lodo, ¿no? Y efectivamente, logra dividir al ejército persa gracias a un sacrificio de Parmenión, pero no sacrificio que murió, sino que estuvo luchando buen rato para su partido, mientras Alejandro penetraba por el lado izquierdo de Darío, y lo hizo, ¿qué crees? Se volvió a huir. El escurridizo, el huyente. Y también, pues, junto con él huye un sátrapa sátrapa eran como virreyes, se llamaban. Gente que gobernaba una zona del imperio persa, que se llamaba Besus. Tenía un nombre similar a Curizón. Besus, capaza mi rey. Besus, huye junto con el rey Darío. Y Alejandro lo va a perseguir. O sea, objetivo, pero en eso le llegó un mensaje que uno de los clientes dice que Parmenión está patrullando la gente, que haga, prácticamente él tomó sobre sus espaldas el cuerpo de la infantería del imperio persa, porque ya los carros de guerra prácticamente ya estaban entonces, pero estaba llevando toda la carga de los jinetes y de la infantería. Entonces Alejandro, pues, ¿qué tal? Se molesta como que perdimos esta oportunidad y se va a ayudar a Parmenión. ¿No te acuerdas en la película de Alejandro? Se ve como hace una mueca el personaje Colin Farrell, el actor, hace como una mueca cuando dice, ¡negro, qué Parmenión! Están partiendo su maletín en gajo. No me acuerdo de la mueca. Bueno. Pero sí se creó, ¿eh? Iba... No, y eran unos super jinetes que traían sillas en el caballo, ¿eh? O sea, andaban a pelo, no había ni siquiera escrito. O sea, sufre una derrota terrible Darío. Y entonces, pues ya el camino quedó allanado para Alejandro. Entró a Susa, entró a Persepolis. Entrando a Susa, lo que hizo fue casarse con una de las hijas del rey Darío. Y asimismo a Efastión, dice que se casará con la hermana se llamaba
Rivetti e Ito, que varios generales se casaron. Su táctica o su estrategia de llamemos de imperial era que se mezclaron las dos imperios, el griego y el persa. No someterlos, y era algo que les molestó muchísimo a sus generales, ¿no? El socalístenes, el pilota, Parmenón. Efastión no decía nada porque él decía, lo que diga Alejandro, está perfecto. Él no le echaba... Lo que diga mi amor, está perfecto. Entonces, en ese sentido, empieza a generarse ya una molestia. Y se queda en Susa, y ahí adopta ciertas costumbres orientales o persas. Empieza a vestir como persa, comienza a tener un coche de tipos persas, que por donde va pasando tiran perfumes y pétalos de diferentes flores. Entonces, estos cuatro eran guerreros de lo más rudo que puedas imaginar. Habían peleado junto a él y no podían concebir que él se estuviera convirtiendo en un blandengue. Y pilota, se entera él de que está generando un complot, una conspiración, y lo manda a matar. Que la chica que pilota era hijo de Parmenón, su gran general, pues mata también a Parmenón, como que lo va a arreglar. Lo estoy matando a su hijo. No diga nada. No se va a quedar ahí, mira, gusto. No, vamos a estar bien. Pues eso le pasa cuando alguien tiene los manos de otro lado. Y Calístenes, que era uno de sus estudiadores, y que era sobrino de Aristóteles, su gran maestro, empieza a generar también una conspiración. Y lo manda a matar, pero Calístenes no permite que lo maten. El solito, a mí no me matan. ¿Cómo no? Yo me mato. ¿Se mató? Entonces, ya hay mucho descontento. En una de las parrandas, Lito, que había salvado su vida en la batalla del Gránico, le empieza a decir, ¿sabes qué? Se está portando como un persa afeminado, ¿no? O sea, como un... Sí. O sea, para los griegos, los persas eran unos afeminados que se maquillaban y tal. Sí, pues en la de 300 llegan bien maquillados, con delineador y aretes. Sí, mi rey, un joyadísimo, ¿no? Entonces, le empieza a reclamar y le dice, ¿ah, qué? No merece llevar la sangre de su papá. Necesito refuerzos. Entonces, ya Alejandro, pues, se calienta, se esconde en la espada. Asesinado. Entonces, pues, bueno, sacan a Clito de la puerta, lo sacan, pero al ratito entra por otra puerta y empieza a decir, ¿sabes qué? No merece ser llamado griego, no tiene huevos, este güey se quería morir. No, y entonces dicen que lo mató con sus propias manos, Alejandro Aclino, o sea, que lo murió. Y yo, óyeme, no me ahorque, oigan, pero en griego, claro, no me ahorque, no, agarró el pico con las manos. Y después de matarlo se arrepintió, pasó algunos días, entre 3-5 días, encerrado, sin comer, y como le decía a todos, no se divertía con nada, pero el daño estaba hecho. Y Alejandro, en ese momento, bueno, en todo momento él sabía que el rey Darío seguía siendo el rey Darío mientras él no lo capturaba y lo llevaba, o si el rey Darío abdicaba a su favor. Entonces lo va a seguir. Y antes de que llegue y lo capture, el sátrapa Fabeto lo mata al rey Darío, y se nombra a sí mismo hasta Jerjes, el rey Jerjes IV. ¿Sí? Y Alejandro lo captura, lo mata, porque no saben si fue porque le quitó la gloria o qué, pero lo curioso es que le hizo una... un cortejo fúnebre. Bueno, celebración fúnebre. De primerísimo nivel, ¿no? Al rey Darío, de duro día, ¿no? Lo cremaron, hizo todo aquello que podía mostrar grandeza para alguien, lo hizo Alejandro con el rey Darío. Bueno, pues, o sea, se ve que a fin de cuentas era alguien muy respetuoso, ¿no? Sí. O sea, esas acciones como eso, de hacerle, a pesar de que pues, lo odiaba ahora a mi amigo, a pesar de que hizo todo eso, y aparte, o de llegar a cada ciudad o a cada país y venderle sus respetos a sus propios dioses, pues era
O sea, sí era muy, muy bélico y todo, pero sí tenía su caballerosidad, ¿no? La población respetaba, él también mostraba respeto. Solo muéstrame un paraguas. Él llega a Bactria, se casa con Rustano y le da un hijo. Pero él no alcanza a ver a su hijo, a ese hijo. Y llega hasta el río Gaspes, en la zona que es ahorita, se llama el Hindu Kush, la zona del Punjab, que es lo que podemos, lo que es ahorita la zona de Pakistán. Y ahí un rey que se llama Poro le presenta batalla en el río Gaspes. Ahí en el río Gaspes, porque no le va a caer donde el rey trae entre 80 y 100 elefantes. Y los elefantes que eran como tanques de guerra, serían impresionantes, más para las tanques griegas eran bastante muy fuertes animales que se pasaban. Y en esa batalla Alejandro queda herido y muere su caballo, herido de Céfalo, el que había tenido desde los 15 años. Ahí queda su caballo y más adelantito funda una ciudad que se llamaba Bucéfalo, en honor a su caballo. Entonces captura al rey Poros y le dice: ¿cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que te trate? Y el rey Poros le dice: como un rey. Ok, aquí te vas a quedar tú y vas a seguir reinando, pero yo soy tu jefe, yo soy tu emperador, yo soy tu papi. Lo reconozco. Bueno, pues sí. ¿Cómo era politiquería? Así como para que no se sienta como que le quitaron todo, ¿no? Sí. Yo supongo que eran dos cosas. Era una, no podía dejar enemigos con sus espaldas, tenía que hacerlo sus aliados. Pero cuando él ya quiso continuar, ya sus soldados dijeron: no, ya para, ya estamos cansados, ya no estamos hasta la madre. Tuvo que devolver. Pues se regresa, pero se regresa con toda la cuerda. Dice: pues ahora qué hago, ¿no? Como un niño para sí, que no puede ser, no puede dejar de ser algo, pues se va a poner pesado, ¿no? Algo. Entonces ya llegan de nuevo a Persia, a la ciudad de Persia, y en una ciudad que se llama Ecbatana, se arma un fiesta, un patrimonio, ¿no? Y entonces, fastión, pero muy malo, fiebre y. Actualmente sí sé que debió haber sido malaria, pero también puede ser la hipótesis del envenenamiento no está lejos, porque Hefastión era literalmente el inseparable amigo de Alejandro. Uh-huh. Era todo lo bueno que podía recibirse lo recibía él y era su preferido. Entonces había muchos que le tenían envidia y pues aprovecharon que pues estos soldados ya estaban estaban relajados en el sentido de como pues ya los habían suspendido la guerra y estaban de fiesta. Entonces, pues hay quien dice, algunos historiadores dicen que lo mataron. Entonces, muere Hefaestión y no me chingues Juan Domínguez. Alejandro Magno casi se muere de sí, dolor. Que hizo un pedote, ¿verdad? No, estuvo llorando y... Bueno, prácticamente se quería quitar la vida y tuvieron que detenerlo, ¿no? Hasta aplicó la de la brisa y pelona, ¿verdad? Ándale, se rapó e hizo que todos sus generales no se raparan y las crines de los caballos se las cortaron. Entonces, y él estuvo días encerrado con su dolor, ¿no? Y lo cremó como si fuera un héroe griego, ¿no? Tipo de la Ilíada, ¿no? Uh-huh. Con una gran pira funeraria. Y le mandó a hacer un monumento que, o sea, fastosísimo. Entonces, ya Alejandro, pues para como dije, por ahí ya, como que ya la vida no vale nada, ¿no? Como dice la canción. A los meses, casi al año, fallece Alejandro, pero empezó teniendo muy alta fiebre. Y pues sí, se le acercaban y le decían: general o su majestad, emperador, y pues casi no se escuchaba lo que hablaba. Y casi en una semana, fallece. Pero le preguntaban: ¿quién va a ser tu sucesor? Cuando se veía que su muerte era inminente, decían: ¿quién te va a suceder? Que fue uno de los grandes errores de Alejandro, no haber dejado estructurado un imperio tan enorme. Un imperio de 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el imperio más grande de la antigüedad.
No. Era tal su ímpetu. ¿Por qué? Porque finalmente se sentía inmortal. Él sentía que era un dios, finalmente. Por eso también en las batallas se lanzaba con todo, porque él sentía que él lo podía matar. ¿Quién me va a matar a mí? Espérate, soy un dios. Soy Aquiles. Soy Aquiles, soy inmortal. Entonces, él también se dio cuenta que su muerte era inminente. Fallece y dicen quienes se acercaban el oído para escucharlo, que dijo que el más fuerte o el más capaz, ¿sabes? Como el más capaz, pero era lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién es el más? El que sea bien luchón. No, o sea, y entonces al morir, pues, queda todo flotando. Pero sí. Tienen funerales así de como nadie los ha tenido. Hay de hecho una crónica de una historiadora que tomó de otro historiador, que se llamaba Diodoro, de cómo un carro transportó un sarcófago donde iba Alejandro, sumergido en miel para que no se pudiera, para que no se pudiera putrefacer, miel. Lo conserva. Iba en un carro que iban como 60 mulas jalando, con oro, y lo llevaron a Macedonia. Pero en Macedonia, posteriormente, Ptolomeo I, que fue uno de sus generales, dicen, se robó el cuerpo de Alejandro. Pero igual no se fue robado, o sea, estaba tan fastuoso el carro que simplemente llegó y Candaya mata Galán, ¿no? Con permiso, me lo llevo conmigo. 5 segundos hasta que el enemigo reino llegue al campo de batalla. Deberían seguir sus sucesores. Pero había un grupo que se llamaba los Diadocos, que eran los 4 generales, que era Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Lisímaco. Entonces, ellos prácticamente van a dar la noticia de que Alejandro murió, pero en el camino, o donde iban llegando, pues iban matando a Alejandro, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? que matar al hijo de Roxana y Alejandro. A un muchacho por andarse atravesando. Entonces, él es Alejandro IV, que era el hijo de Alejandro. Hijo de Roxana, pues, murió. Luego Filipo III, que era otro hijo de Alejandro, su mamá Olimpia, toda la gente muy cercana al reino lo mataron. Y pues el imperio se dividió como un pastel. Ptolomeo, que después ya se llamaba Ptolomeo I, tomó el reino de Egipto, en la zona de lo que es ahorita Israel, Jordania, Siria. Luego ya Seleuco, que tomó la zona de Anatolia, la parte del sur. Luego Lisímaco, lo que es ahorita parte de la India. Y Antígono, lo que es la zona de los griegos. Era constantemente donde provenía Alejandro. Cuando él era de los más reyes, Lisímaco como él. Los medios así, partidores de Egipto, eran Ptolomeo. Hay que ser tan brillante como yo. Creo que es hora de hacernos una de las más grandes preguntas, ¿no? ¿De qué murió Alejandro? Porque se consumió en muy pocos días. Por eso digo, una de las hipótesis que se denominaron. Pero no cambió esa. ¿Por qué duró tanto tiempo? O sea, el veneno te mata y te mata. Entonces, a lo mejor puede durar horas, a lo mejor un día, pero no pasa de horas, o sea, los venenos eran, ahí caías como mosca. Entonces, también dicen que de malaria, que de lo mismo que todo el muerto, que en la zona sí había mucho mosquito de paludismo. Otra hipótesis. Dice que murió de pancreatitis. Eso en los años 80 de nuestro siglo XX se manejaba mucho esa hipótesis, ¿no? O sea, que es en pancreatitis. Hasta que seas tan brillante como por yo. Por exceso. Y los síntomas eran como de pancreatitis. Pero actualmente en el 2000, debemos hacerlo. Y en la época ya muy moderna, una doctora neozelandesa dice que todos los síntomas apuntan a que él falleció de síndrome de Guillain-Barré.
por los síntomas que presentaba de que estaba totalmente paralizado, casi no podía hablar, tenía o sea, casi no podía respirar, y estaba muy contraído su estómago. Y el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que te ataca, es una enfermedad autoinmune que te ataca tu sistema nervioso. Y que termina, por así decirlo, por desnudar los cables, por así decirlo, o sea, hay muchos cortocircuitos. Eso es lo último que se habla de la que No, fíjate, lo curioso es de que a pesar de los avances actuales, aún no se sabe exactamente por qué te da esta enfermedad autoinmune. Es como el lupus. Es una enfermedad autoinmune que no necesitas ni agregarlo, ni contagiarte, ni... Aparece. De repente tu sistema inmunológico te declara la guerra. Pues esto es lo que se dice sobre tu muerte, ¿no? Nuestro inhibidor está mejor que yo.
que seas tan brillante como yo. Nuestra torre ha sido destruida. Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Podemos haber asesinado a un enemigo.
asesinado. Asesinato doble en el enemigo ha sido asesinado. Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo. Podemos hacerlo. Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo. Mi aliado ha sido asesinado. ¡Podemos hacerlo!
tan brillante como yo. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Podemos hacerlo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo. ¡Finalizado! ¡Podemos hacerlo! ¡Un aliado ha sido asesinado! Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Sigue así, hasta que seas tan brillante como yo. ¡Racha de asesinatos!